Bienvenidos a Loco por la Pesca Panamá, soy el capitán Eddie Remix Hendrix y hoy vamos a hacer pesca con carnada viva. Hoy me encuentro con un buen amigo de los chats de pesca de WhatsApp, Leandro. Por allá está Joel y por allá está Gabo. Ya ellos han venido por acá anteriormente. Este Leo sí es la primera vez que nos acompaña. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y quédate con nosotros aquí en Locos por la Pesca Panamá. Check it out. Andamos buscando carnada. Hacer pesca con carnada viva hoy. Ahí andan al lado del barco. Míralas allá. Castéale ahí mismo, ¿eh? Encimita y ve trayéndolo por la superficie. En las ahí, ¿ves? Vamos a aprovechar que la carnada está arriba, así. Bueno, aquí andamos en el proceso de agarrar carnada. Hoy la pesca con carnada viva. ¡Ópale! Viene. Una cojinúa y una arenca. Bueno, seguimos en el proceso. Un proceso un poquito largo. Hay bastante. Ahorita mismo. Marcando en el GPS, pero andan que no quieren picar mucho, así que estamos dándoles con constancia y logrando al fin capturas, pero sí está tomando su tiempito. Ahí está marcando. Están como media agua. Mira, yo me paso el salir que tú la ves aquí cuando empiezan a buscarla. Bueno, estamos utilizando sabikis tamaño 12 y tamaño 14 para tener mayor probabilidad de enganche de las carnadas, el tamaño que regularmente utilizo. Así que bueno, ahí vamos en el proceso, gente. Pero la agarraste en el fondo. Sí, en el fondo. Este me va a subir a 18. Ya viene de buenas. Mierco, agarró su sierra. Ahí está. Dale vida a tu señuelo, vos. Ahí viene. Mira, conmigo, ¿eh? Uf. Oye, buenas cojinuitas, arenca. Es el tamaño bueno. ¿Será que sirve para picarla? No, hombre. Entera, viva. Ahí tenemos buen. Ahí va. Sí, estamos pescando con carnada viva. Siempre les digo un trapo para que la baba del pescado no haga que se resbale. El anzuelo por la nariz y el otro justo atrás de la aleta dorsal. Ahí. Vamos a ponerlo un poquito más atrás. Aquí está bien. Esta la vamos a poner en el downrigger. El bote hay que ponerlo siempre en cambio cuando estamos pescando con carnada viva. Al downrigger le damos aproximadamente unos 50 pies
ponemos el clicker. Con el clicker puesto, aquí enganchamos nuestro click release, nuestro enganche. Y vamos a bajarlo aproximadamente unos 50 pies, como indica acá. Lo bajamos lento con el clicker puesto. Que diga 50 pies no es que está a 50 pies, pero es un punto de referencia. Un aproximado. Cerramos. Y luego lo que hacemos es que recogemos hasta que la caña tenga ese doblez en la punta, ya que cuando el pescado engancha, libera el click release o el enganche y ¡pum!, levanta la punta, y ahí sabemos que tenemos un enganchado. Entonces vamos a trabajar con dos carnadas. Vamos con una en el downrigger y el otro acá en la línea plana. La línea plana la vamos a colocar atrás. Es más, vamos a probar una carnada diferente, vamos a usar una arenca, a ver cómo nos va con la arenca. Se cae esto acá, vamos a ponerlo acá. Le colocamos acá por la nariz de la arenca. Y este vamos a trabajarlo un poco diferente, no le vamos a poner el triple en la dorsal, sino que lo vamos a dejar suelto de esta manera. Esa es otra técnica que se puede utilizar. Y lo llevamos aproximadamente a unos 100 pies detrás del bote. Siempre el bote en cambio. Recuerden tratar de no llevar la carnada a más de 2 nudos. Ya que podríamos matarla y también puede empezar a girar. Entonces deben estar muy pendientes de los factores, por ejemplo, el viento, la corriente y de su GPS, para ver a cuántos nudos, a qué velocidad se van desplazando, para mantener ese rango entre un nudo y medio máximo, ¿no? No más de 2 nudos, perdón. Ok, yo creo que estamos bien. Y ahí estamos. Le ponemos el clicker y vemos qué pasa. Le dejamos apenas que no suelte línea, para que el pescado cuando enganche tenga algo de libertad y poder comer bien. Bueno, estamos haciendo de todo un poco ahorita. Pesca con carnada viva, troleándola lento. Por allá están los muchachos activos, está Gabo popeando, Joel popeando. Leandro y yo andamos en espera del pique con la carnada viva. Así que estamos haciendo de todo para ver qué engancha primero. Mira, ya está los pájaros ya. Toda. Enróllala y métela ahí en la caja, ¿eh? Ahí está, cógete. ¿Qué era? ¿Qué fue? Eso era una tuna. Oh, rico. Ey, Belito, ahí está la tunita. Madre, qué chica. Mira, aquí hay un pez que está aproximadamente 37 pies y hay carnada. Así que lo que vamos a hacer ahora es subir un poco el downrigger. Vamos a ponerlo a eso de 30 pies, a ver si logramos colocar la carnada más o menos donde se ve el pez. Recogemos la línea hasta conseguir una buena tensión, como les comenté. Que la punta de la caña esté con un buen doblez para cuando el pez ataca pueda liberar.
Bueno, ahí hay comedero de pescado. Hay pájaros también. Es buena actividad. Ahora les voy a pasar un datito importante. Cuando ven estos comederos y están haciendo algo de slow trolling o troleando con señuelos artificiales, no pasarle encima al comedero, sino a un lado, para que su señuelo o la carnada sea la que esté más expuesta y obviamente tenga más probabilidades de que el pescado la vea y la ataque. Porque si le pasan por encima y queda entre las demás, obviamente no se va a ver muy bien. Y además de eso, el pescado interpreta siempre que la que está fuera del cardumen es la que anda como más tonta, ¿verdad, Leandro? ¿Eh? Así es. Así que bueno, la ese vida. Es un datito. Exactamente, así que ese es un datito que les paso, que me funciona bastante bien. Vamos a ver. ¡Smoker! Viene pues, vamos a hacer que Leandro lo pele con calma. Con calma, Leandro, con calma. Espérate. Espérate. Va por acá. Quítate ahí. Vamos, no lo pierdas. Vamos a subir. Fue en el downrigger. Ahí. No sé, con calma, porque eso tienen anzuelos chiquitos. ¿Cómo va la pelea, Leandro? Sabrosa. Con calma. Bueno, tuvimos buen pique de fondo con el downrigger. Vamos a ver qué es. Lo que no veo es que ha pedido de nuevo, ¿eh? No, solamente una sola salida. Ya viene cerca. Vamos a ver. Dale chance, no lo pelees tan fuerte. Dale chance. Lo estamos peleando ahí a 4 libras de freno. Buena pelea. Ey, lástima que no lo. Yo lo vi que hizo así, ¡pac! Sí, lo que pasa es que. Y justo había parado la cámara. En el momento del pique, pero bueno, yo creo que igual se registró un poquito ahí el último zumbido. Es que yo pensé que tú habías visto cuando hizo así. Porque tú volteaste a ver. Sí. Si la vio, debe ser que no picó, pero después. ¿Verdad? Aló. Ese canzuelo es 5. No le presiones la línea, nada más déjalo. Yo nada más le pongo el dedo para la guía. Cuando él empieza a jalar, se lo quito. Pero está pidiendo bastante. No. Yo estoy escuchando que va. No ha vuelto a dar. Cabeció, bajó un poquito. No le quiero meter mucho para que no se le salga. Llévatelo, vete con él. Vete con él. Dale, papá. Hay color. Usted está arriba de las 20. Por lo que parece. Está buena plancha. Se está yendo abajo el bote. Mete la caña. Voy a tratar de sacarlo. ¿Dónde se fue? Para atrás. Para atrás. De la caña. Espera, que ya. Está abajo. Está planeado. Ahí está. Ahí chao, buena plancha. Va para arriba, va para arriba. Va a pegar la corrida. Vamos a ponerle el. Es un wahú, huevón. Sí. Sí. Ah, sí, es wahú, wahú. Es wahú. Ahora sí que salió más acá que cogió color. Ahí va a correr. Sí, es que ahora que sacó el color, que cogió color,
Que yo lo veo allá abajo de Guajuzón. Viene, cómelo acá arriba. Cuidado con esa caña allá. No, para acá. Ya, ahí. ¡Wow! ¿Tiene para el dámelo acá. ¿Lo voy a aflojar el rack? Sí. Estoy diciendo que eso era un guajú. Es que no lo había, o sea, abajo se veía la plancha, sí, pero ya. Cuando subió, Coffee. Fue que se le vio ya, se rayó. Boom. Y buena planchita. Sí. Buena. Cuidado con los anzuelos que ya lo se soltó. Ay, papá, gracias, mamá. ¡Guajú, a bordo! ¿Cuál tamaño, loco? Está el primero. ¿Qué tengo por aquí, los anzuelos? Bueno, el primer guajú de la temporada 2023. Ahí Leandro agarró su primer guajú después de qué, 21 años. Boom, 21 años sin coger guajú. 21 años, pero bueno, ahí está. Con carnada viva. Ahí estamos. Antes de que lo guarde. Claro, se ve una. Ah, dale, perfecto, mejor todavía. Bueno, este guajú lo agarramos con este aparejo que ya se los he mostrado en otros videos. Te voy a dejar el link aquí y abajo en la descripción también cómo se hace fácilmente para que puedas también obtener capturas como esta. Guajú Zoom, showtime. Guajú Zoom, papá. ¿En qué embarcación? Todavía no se la sabe. ¿En qué embarcación? Oh, cabina. ¿En cabina? Cabina. ¿La cabina? ¿En dónde? ¿En dónde? Cabina. ¡En cabina! Se me fue el timing en el momento. ¿Viene? Allá viene, ¿eh? Buen pargo. Tedín. Ahí está. Ahí estamos. ¡Belleza! Ahí estamos, Leandro con su parguito. Le cayeron a las dos canoas. Sí, ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Activo? ¡Activo! ¡En cabina! ¿Ah? Cogió. ¿Te cogió? Sí. Mira, te estás cruzando. Ahí está. Por arriba. Sube. Por arriba. Vete por allá. Ajo. Sabroso. ¿Tiene esa línea, Eddie? ¿Ah? ¿Línea para cargar? Usamos la ¿cómo se llama? Vamos a poner la agua ahí. No sé qué es lo que querés. Vaya, Gabo. Lo más seguro es que sea barracuda. Voy a sacar el mío para que no estorbe. El otro garfio. Bien cogida. Ah, mucho, ¿no? Mucho ahí. Bueno, como pueden ver, el pez dejó básicamente la cabeza solamente de la carnada, ya que una de las particularidades de estos peces, sobre todo la barracuda, los kingfish, regularmente atacan al pez, a la carnada, primero por la cola para herirla y luego entonces van por la segunda parte muchas veces, ¿no? O también pasa que se lo comen de un solo tiro. Así que bueno, seguimos pescando con carnada viva. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, Locos por la Pesca Panamá, para que estén pendientes de todo lo que publicamos y por supuesto regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.
Ya que sopa con esto, loco, que no. Ahí va el mío. Ahí va el mío. Ahí va el mío. La nariz, pero agarra como paro. Wow. La agarró. Llega, Gabo. Acción, acción, Gabo. Pues yo lo grabo. Oh, se soltó. Se soltó. Aquí vemos a Joel. Se soltó. Una vuelta, pues. Dale, Joelito. La nariz. Así. ¿Así? Así no, ¿dónde hago? Espérate, agarra ahí. Mire. Ustedes no se pueden ni subir video, loco. Pura palabra sucia. Pan. Yo del verbo. Pan. Ajá. Ahí están las técnicas de Gabo. ¿Cómo es? Ya aprendí. Pam, pam. Tú estás haciendo ahí un taco. Un emparedado. Un emparedado de cojinúa. Pam, pam. Y después tú esta. Está al revés, en verdad. Debería ir esta acá y esta allá. ¿Sí? Sí. ¿Así? Sí. Pam, pam. Ok, es verdad. Okay. Bueno, esto es una técnica diferente que Gabo quería hacer. ¿En antes le resultó? Ah. Y en antes yo la metí a sí mismo, pero es verdad lo que tú dices. Es así. Es adelante. Ahí. Y el otro ahí. Y está acá. Para que nade. Y luego tú la tira. Agarra, la agarra. Ahí va. Va por la zona del piso. Aquí. No, tierra. Sí. Cuando te aquí es tu pan. No cierres el abre spool. El spool. Abres el spool, ponle el dedo ahí. Cuando sientas que pica, lo dejas correr unos 2 segundos y cierras entonces el spool. Creo que le suelto el freno y después se la abre. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué hay que hacer eso? No, para que el pescado pueda comer más. Loco, un triple, loco por la pesca. Sí, pero igual. Hay, no sabemos, no sabemos cómo, no sabemos si el pescado primero atacó. Y dejó okay. O comió de una vez, entonces mejor darle chance para que... Eso yo lo hago más con automático, porque ahí... Ah, no lo puede acomodar. Ahí. Sí, ponla ya. Espérate que ahí se va a enredar con lo otro. No, la cosa que rigueamos la cojinúa, tú hiciste diferente. Sí, con liga. Porque era con circular. Boca. Era circular, una liga, le meto la liga a un lado. Lo podemos hacer si quieres practicar también. Pero la barracuda ya... Ese punto. Sí. Yo creo que la barracuda te mete un c*** de una. Básicamente nos hemos transformado a la naturaleza. Dale movimiento, cuerda, ¿vale? No, cuerda, dale para que vaya, porque mírala ahí mismo donde está. Ahí está. ¿Eso por qué corre así? No sé. Ya, ahí está, ahí, claro. Ahí, ciérralo. Cierra. Eso. Dije, no estaba. Ya, no la jamaqué. Tranquilo, dale, con calma. Yo estoy viendo que el pescado está corriendo y él dice, no. Con calma. Ahí está, ¿va, eh? Se fue. Uno camarro reventado. Sí, era con calma. Está bien, esa es parte del aprendizaje. Claro. Yo estoy viendo que el spool está abierto y él está corre. Que no lo había entendido, yo y después te miré y que él está corre. Y digo, pero ahí hay pescado. Y dije, no. Dije, no hay pescado. Entonces comienza y dije, tan, tan, le sacaste el. Nunca lo había hecho así. Le sacaste el anzuelo de la boca. Realmente era. Estaba guiando. Está bueno.
Es que está nuevo, el hombre está nuevo en la pesca. Con carnada viva. Esa es parte del aprendizaje. El trapo. Ábrete el spool ahí. Ah, exacto. Entonces, este, el que va adentro. Sí, pero agárralo así. Así. Hoy yo estoy usando las técnicas de ellos, entonces esas son técnicas nuevas. ¿Qué te va? ¿La nariz o como? Sí, lo puedes poner ahí. Vivo, nada más que, me nada más que, no, lo, que no quede tan. Pero así, dale bien. Así no lo vas a traspasar, mi reino. Agarrándolo así. Bueno, de aquí a que ustedes terminen con esa ya se murió. ¿Sabes? Ah, dale, pues. Mira. Pónselo por la nariz, ya esa está nueva. Ahí. Duro. De uno, ahí. Exacto. Duro, y el otro, mira, regularmente tú lo tienes que poner así. Para que nadie. Para que quede lo más libre posible. No le jodas la ahí mismo, deja uno solo que quede expuesto ahí ya. Espérate. Ahí. Yo lo pongo más alineado, pero ahí ahí funciona también. Dale, ajo, Dios mío. Se va a morir esta vaina antes que ya enganchamos otra cosa aquí. Mira, resuelve, mira eso. Ahí va. Tienes que lo cierre el spool. Dale. Recoge. Ve soltándole. Y suéltala un poquito para que va. Ah, ya abrió. Porque si no se va a quedar debajo del bote. Ahí mismo le van a pegar. Tú siempre, bra. No jale tan duro, tú no más tragas. Dale más, suéltale más. Creo que ya la cogió. No la sé. Tú vas tanteando ahí. Ahí. ¿Ya la cogió? No, él te va a dar chance. O sea, no lo tranques por completo, solamente es para que no saque línea. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Hay pescado o no? No, ahí ese la cogí nueva. No, yo creo que ese pescado. Ahí está. ¿Ahí está o no? ¡Estrenos! ¿Está o no está? Dale, que ahora vamos a buscar más cojinúa. ¿No está el pescado o la cojinúa? Pero no la golpes así, porque si después matas la cojinúa, si no. Tiene la mitad. Si sí, no la han hecho. La tiene, suéltale el spool. No, ahí está, ahí no hay nada, ahí se la cojinúa. No, yo vi la barracuda cuando le tiró. Sí. Ahora, ¿está viva o está muerta? Hoy esto sí está loco por la pesca, qué locura en este bote hoy. Levanta la pared. No, ahí está. Trala para ver. Muerta. No, ya la rompieron, la mucharon. Ahí tenías. Mira, le dieron por todo. Willy Randy, si no la pesca, la goza. Y si no la goza, la disfruta. ¿Qué pasó? Strike 2. Strike 2. Vamos a. No te dejes, hey people, la estamos pasando cool, una pesca amena con los paseros, con carnada viva. Hay más chica. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como locos por la pesca Panamá. Cuidado con esos anzuelos, me lo estás poniendo. Qué locura con el rookie. Locos por la pesca Panamá, mi gente, ahí en Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, dale suscribir, dale like. Y por supuesto la campanita de notificaciones para que te publique cada vez que montamos un video. Ahí está el Charmander, cógelo con el Charmander. ¿Estás agarrando otra? Sí. Bueno, yo tuve un pique bueno. Lastimosamente la cámara se quedó sin batería. Y no pudimos capturarlo. La barracuda saltó, salió del agua bien bonito. La corrida que dio también brutal. Pero bueno, son cosas que pasan y momentos que no se pueden capturar en cámara. Vamos al punto de nuevo. Bueno, viene pues. Vamos a ver Strike 3. Vamos a decir si no se poncha y queda out. Esta es la tercera oportunidad de Joel. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es ese? Ahí está. Ahí está. Los huequitos, dale la cirugía. Ahí, dale. Ponle el piercing. Digo con mi miembro.
Suave. Ustedes no se vieron el capítulo donde le digo que con el trapo es más fácil. Para que no sé. Para que no sé. Acabo de decir. Tiene que hacerle su fuercita. Dale, pa' ver. Como no la estoy agarrando. La próxima la agarro porque me vas a partir. Aquí está. Sí. Aguanta. Viene el loco. Esto sí. Es full, ciérralo. Un poco. Va a buscar el punto, Eddie. No lo va a dejar tirar. Aquí mismo. Ayúdame ahí. Ahí vamos. Vamos a ver si no se puncha. Viene la tercera oportunidad. Dale, tú suéltale. Yo lo que digo es que cierra ese culo, si ahí ese año se traga sola. No, para que pueda darle chance a comer. Sí, pero quizás fue porque se lo comió de una vez. Pero si la parte. Dale chance, dale más para que pueda esté un poquito más distante. Viene. Viene, tiene dos strikes. No te desesperes, dale chance que él coma un poquito, cuenta uno o dos segundos y entonces cierras el trancas. Ajo, como que quiere, vamos a ver. Acuérdate que el dedo no es para trancarlo por completo, sino que él te ajá, que si él coge, pueda salir. Así como le damos a la vela, así mismo, igualito. Que coma, piten. Esta es buena para aprender porque esta barraco vale. Tú quedas ahí, ya cuando viene un pescado verde, un bojalá, un una serie, ya tú sabes que le pega. ¿Cómo así? No, pero aquí marca pescado, buen pescado. Nada. La cojinoa. No, ya no me está cabeceando. Dale un poquito. Wow. Es que si la golpeas así, acuérdate que igual que cuando pescas otro pez grande, lo cansas. Entonces, si empiezas a mover mucho la cojinoa así, también se cansa. Se agota y hasta se muere. Más que jalar, lo que estás haciendo es darle golpe. Debes de jalarla suave, no darle golpe. Eso. Correcto. A donde comiences a hacerla así, ya, o sea, la maltratas, le puedes sacar los anzuelos también. Ahí está. Cierra. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Eso. ¿Tú sabes que? Era de cuando lo enganchó, cerró el spool y lo volvió a abrir. ¿Qué? Está botando tanta información, ¿ah? ¿Eh? Ahí viene. Y lo bueno que tuvimos te diste pues. Hacia arriba, pélalo hacia arriba. Eso. Es más, si la puedes cruzar por arriba de la otra caña después. Es más, vamos a quitar esta caña aquí. Bueno. Dale, ahí mismo. ¡Ajo! Y ahora es la más grande, Ahora sí hay pesca, señor. Ahora sí, Joel. Coronó. Bueno, no todavía, porque no lo ha subido. No lo ha subido todavía. Vamos, yo. Eso. La hueá picúa. Parece que es kingfish. ¿Te imaginas? La otra, el yo. Si necesitas, cruzate por arriba la caña. Quiten esa caña, ¿eh? Por ahí adelante. ¿Cómo está el freno? A ver. Hombre, eso. Tienes que ponerle un poquito más de freno. Ahí estamos bien. ¿Te dieron cuenta desde allá que pegaste una que te están llamando? Ay, yo vi. Ay, apelado.
Está pesado, está pesado. Ah, que lo está trabajando con poquito freno también. Ahí está, ahí está tu barracuda. Ahí hay alguien, ahí hay otra. Y hay otra barracuda como que le quiere dar. Diente. Ahí estamos. Libera el spool, mira la que viene ahí atrás. Mira la otra que está ahí. Mírala ahí mismo, ¿eh? Dale, voy, voy. Yo creo que te va a cortar. Métela ahí, métela un corte. ¿Cómo? ¿Dónde está la pinza? Venga. Ahí a Joel. A Joel, ahora sí, papi. Ya entendía, ¿qué estoy diciendo? Está bien. Tenía guillado esa. Mira la otra ahí, ¿ves? Mírala ahí. Que ponla aquí, vamos a agarrarla. Déjasela ahí mientras, voy a tirarle otra. Ven, déjala ahí para que no se vaya. No, o sea, no le saques la cola nada más. A ponerla acá. Tú vas a ver que ahora va a pegar una sola corrida. El rojo, el rojito que tenía. A ponerle esta viva para ver. Esta chiquitita viva tiene que hacerla. Así que esté bien expuesto el anzuelo aquí. Mírala. Que sienta la vibración del. Mírala. Ahí va. Ahora sí. ¡Oh! Ahí va. Vamos a que corre. ¡Qué toma! Ahí va. ¡Venga para acá! ¡Ah! Se la saqué la boca. Ahí va de nuevo, la va a buscar. A ver si la agarra. ¿Por qué casi no lo grabo? ¿Ah? Porque me sorprendí tanto que puse la cámara para abajo. ¡Ay, ala! No, pero dije casi lo grabé. Ella la está buscando todavía. ¡Ey, qué porción! Vamos a ponerla cerca. Ya tiene contenido, ¿viste? Mírala allá abajo. Ella la está buscando. Ya le cogió miedo. Te pinchó. Mira, que la mató, la agarró abajo. Se la tasajeó. Sí. Buena toma, muchacho. Bueno, people, el día hoy algo difícil la pesca. Sí logramos encontrar carnada, pero así es la pesca. Situaciones, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el peor día de pesca es mejor que cualquier día de trabajo. Así es. Hoy la pasamos chévere, hubo pique guajú, hubo pique barracuda, hubieron su par de fargos, todo como en botica. Así es. Bueno, además de eso también momentos divertidos con el pasiero Joel allá que está en sus pininos de la pesca con carnada viva, así que... Bueno, todo cool. Sacamos un guajú, también agarramos un par de barracudas. No pude registrar otros piques que tuvimos. Bueno, la cámara se quedó sin batería, así que son cosas que pasan. Pero la pasamos bien. Así que bueno, antes de irnos, te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, estamos también en el Instagram como Locos por la Pesca Panamá y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale campanita a la campanita de notificaciones para que te anuncie cada vez que tenemos un video publicado y por supuesto regálanos un like. Así que bueno, nos vemos en la próxima con más de Locos por la Pesca Panamá. Chao, gente.